¡Gabo! ¡Ey! ¿Qué pasó, mi pana? ¿Cómo estás? Bien, Raulito, ¿tú? ¿Todo bien? Espectacular. Oye, tremendo trabajo el que hiciste con las plantas, de verdad que sí. No, bueno, o sea, sí, pero no fui yo en realidad. Raúl, tú sabes que yo en realidad no soy jardinero, yo simplemente soy un actor que interpreta a un jardinero. Que te quedó extraordinario. ¿De verdad? Sí. Sí, yo también creo que es así como uno de los mejores personajes que he hecho en mi vida, uno de los mejores papeles. No, que te quedó extraordinario lo que hiciste con la planta. Que, por cierto, hermano, te tengo que confesar algo. Hay una tal Margarita que te está buscando como loca. ¡Con permiso! ¡Con permiso! Margarita, digo, alguna vez me habían echado una flor, pero nunca un jardín completo. ¡Qué cosa más hermosa y más bella! ¡Shh! Estoy muy enojada contigo. No te hagas, Gabriel. Me invitaste al cine y me dejaste bien plantada y me dijiste, nos vemos cuando podamos. Cuando podamos. Mira, estábamos pudiendo. Ya, Gabriel, que se corte una flor de tu jardín. Ya no te andes por las ramas. ¿Me invitas a cenar? Claro que sí, Margarita, mi amor. ¡Cuidado! ¡Ay, no! ¡No me pueden hacer esto! ¡No, ustedes no, por favor! ¡Ay! ¡Gabriel Porra, Fanny Lu, los Minions y mucho más aquí en... ¡Qué noche! ¡Qué noche! Comienza ya. ¡Qué sorpresas! Nosotros queremos entregarle este regalo para que siga apoyando a tantas familias. ¡Qué momento! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Raúl le tiene miedo a las alturas. ¡El reloj está corriendo! ¡Oigan, sí baila rico! ¡Qué risas! Ben Affleck es como un bebé. ¿Por qué? Porque solo dormía con la niñera. ¡Súbase! ¡Pero qué cosa! ¡Yo sé, señor! ¡Pegó como un roble! ¡Qué invitados! A primera vista. ¿Y crees en ese amor? Pues mira, no sé. No estoy totalmente seguro. ¡Ándale! ¡Qué sorpresas, qué invitados y qué humor! ¡Qué locuras, qué parodias, qué regalos, qué emoción! La noche de tu vida llega a la televisión. ¡Qué noche con Angélica y Raúl! 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 ¡Qué noche! ¡Bienvenidos a... ¡Qué noche! Muchísimas gracias por acompañarnos un sábado más. Gracias. ¡Qué noche! ¡Eso! Muy, muy buenas noches. Sean bienvenidos a... ¡Qué noche! Para comenzar, vamos a darle un fuerte aplauso, por favor, al rey del entusiasmo y su banda, Orlando Guanche. ¡Qué noche! Será una noche llena de estrellas. Y hablando de estrellas, mi Vale que Vale Oro, ¿tuviste la serenata que dieron Lucero y Pedro Fernández a la Virgen Morena? Espectacular. ¡Ay, sí! Maravilloso, Raúl. Y bueno, tú bien sabes que nosotros los mexicanos somos muy tradicionales y todos los años le rendimos tributo a la patrona de México, mi Virgencita de Guadalupe, que hoy es su día. Así es. Y los mexicanos y todos los latinos en general la honramos siempre. La queremos. La queremos mucho. Así es. Oye, ¿pero viste cuántos artistas se unieron ayer? No, increíble lo que reunió Telemundo en esa serenata, de verdad. Increíble. ¿Pero sabes dónde hay muchos artistas también? ¿Dónde? Donde yo vivo, en Los Ángeles. Ah, sí, claro, porque vives en Hollywood, ahí tú dichosa que estás rodeada de todas esas grandes estrellas. Uf. A mí, por ejemplo, me encantaría conocer la casa de Jennifer López, me encantaría la de Brad Pitt y Angelina Jolie, todas esas estrellas. Ah, pues ¿sabes qué? La próxima vez que vayas a Los Ángeles te voy a invitar, porque yo conozco a los dueños de unos tours que hacen así por casas buenísimos. Ah, sí. ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama? Como Star Tours. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Como Star Tour, un recorrido por 20 millas de la Casa de las Estrellas aquí en Hollywood. Por favor, así los que se suban, nena. Ah, sí, ahí anda. Ahí voy, pásenle, por favor, cáiganse con la lana. Pero, por favor, y si ven algún famoso, empujen, gritan, corran, no se nos vaya a escapar el tarado ese, ¿eh? Gracias por la comprensión, ¿eh? Chicos, ¿están listos? Sí. Pues prepárense, agárrense, que comienza el tour. Ya, no, espérate, no nos podemos ir. ¿Y ahora qué pasa, Porque no, Lupe, se han puesto, no se han puesto el cinturón. ¿Pero cómo sabe, Lupe? Pues porque aquí están los pantalones. Mira, ay, ¿cómo hacen esto? En serio, uno como quiera, pero las criaturas... Vamos, chicos, ¿están listos? ¡Vamos!
Che, chicos, ven allá esos árboles. Bueno, detrás de esos árboles está la casa de Luis Miguel, para que sepa. No se ve nada. Pero claro que sí, si ayer comí con él un asadito de tira y me dijo, che, que 20 veces, y yo le dije, gracias. Es así, claro que sí, es acá. Bueno, pero además, o sea, ¿qué quieren? ¿Quieren el tour donde vamos a la cocina de los famosos? Sí. Pues sí, pero ese les va a salir más caro porque tienen que pagar la fianza de la cárcel. ¿Cómo? Ah, bueno, pero además, si quieren ver el sol, pueden mirar un poco más hacia arriba. No se ve nada. No se ve nada. Ah, pues si no pueden ver el sol es porque está nublado. ¡Che, che, che! ¡Miren allá! ¡Ven atrás de esas rejas! ¿Sí? ¡Detrás de esas rejas a la derecha! ¿Sí? ¡Allí está Larry Hernández! ¿Dónde? Ah, bueno, sí, en realidad está Larry, Larry Cota de la Lupe. Chicos, preparen sus cámaras y sus teléfonos celulares porque ahora los voy a llevar a la casa de Ben Affleck. ¡Eso! Les voy a contar un insight. Me contó Juanita, mi comadre, que es housekeeper de Ben Affleck, que Ben Affleck es como un bebé. ¿Por qué? Porque solo dormía con la niñera. Pero si vos no sabés nada de Ben Affleck, mamita. Yo sí sé de Ben Affleck porque él es mi gran amigo. De hecho, me ha dicho que se está separando porque está saliendo con J-Lo nuevamente, mamá. Hoy, por cierto, hablando de J-Lo, ¿quieren ir a casa de J-Lo? ¡Sí! Pues vamos a la casa de J-Lo. Chicos, acá está lo prometido. La casa de J-Lo. ¿Dónde? ¿Dónde? No se ve nada. ¿Dónde está la casa de J-Lo? Bueno, como era la casa de J-Lo, pues con este sol se derritió. Sos lo máximo, papá. Pero ahora los voy a llevar a casa de una de mis ex, Sofía Vergara. Sos un galanazo, papá. Frena, frena, Irán, Irán, aquí. ¿Dónde? En este poste fue donde Sofía Vergara, Sofía Vergara y su novio, con el que ahora se va a casar, ahí pagaron su chicle. Pero vos, ¿cómo decís eso? ¿De dónde sacás eso, Lupe? Pues porque yo lo vi, es más, mira, aquí traigo el chicle, si quieres se los vendo por $1. Lupe, me estás llevando al límite, Lupe. Ay, bueno, pero tú también con tu casa del hielo, que se derritió un queso. Pero se van a enojar, Lupe, se van a enojar. No, no, no se enoje. Vamos por la mitad, todavía ni arrancamos casa. Tú también te viniste por una ruta donde no hay famosos. Pero vos qué querés que te diga, yo estoy manejando por donde siempre manejo, ¿eh? ¿Vos qué querés? No, pero pará, que se vayan, que se vayan. No. ¡Mira! ¡Hey! ¡Mira! Te lo dije. Creo que no les va muy bien a estos muchachos de Star Tours, pero bueno, lo que sí es cierto es que Los Ángeles es una ciudad maravillosa. Y cada vez que vamos, bueno, tú vives allí, pero cada vez que vamos de verdad nos tratan espectacular. Pero miren, a menos que lo hayan vivido, muchas personas no se imaginan lo que padecen los inmigrantes que son deportados a pesar de tener su familia aquí en los Estados Unidos. Y lo más grave de todo es que muchas de estas familias tienen niños que son nacidos aquí y se quedan solos sin sus padres. Pero siempre, y lo decimos, Dios pone ángeles en el camino y nuestra siguiente invitada es una de ellas. Veamos la historia de quien hemos bautizado como la madre de 800. Nora Sándigo, de origen nicaragüense, lleva más de 25 años comprometida con la comunidad hispana. Actualmente es la guardián legal de más de 800 niños cuyos padres no tienen un estatus legal en este país. Para mí, ser la guardián de más de 800 niños es una gran bendición, es un gran privilegio y es una gran responsabilidad. Otro de los grandes retos que enfrenta Nora cada día es proveerles alimento y cubrir las necesidades básicas que tanto requieren. Hay que velar por todos los detalles de esos niños, por todo lo que gira alrededor de sus vidas, como preocuparse por su comida, por su educación, por su vestuario, por sus útiles escolares. Lo más difícil es lograr conseguir que más personas se sensibilicen y que quieran ayudar. Nora, junto a su equipo de voluntarios, entregan a las familias más de 200 canastas con comida y necesidades básicas cada semana. Ella nos ha ayudado mucho y gracias a Dios que estamos agradecidos con ella, que ella nos lleva todo.
Yo me emociono cuando ella viene con comida y regalos. Siempre está arreglando algo para nosotros. Gracias. Te quiero con todo mi corazón. Eres una gran persona. Yo tengo que ir de casa a casa. Yo puedo ver desde adentro cómo ellos viven, cuántas dificultades tienen, cuántas carencias tienen. Me da frustración saber que viven en Estados Unidos, donde hay tanta abundancia, sin embargo, donde ellos hay tanta escasez. Nosotros tratamos de alguna manera llevar algo a estos niños y tratar de que no sufran como lo están haciendo en este momento por no tener a sus padres. El hecho de tener un grupo de voluntarios que vienen a entregar su vida para ayudar a los niños, es precioso. Los voluntarios significan todo. No nos importa cuando hay las actividades, día a día, no dormir, incansablemente pasamos. Yo también soy inmigrante. Yo también tuve que pasar mil vicisitudes. Así es que yo estoy haciendo un poquito y espero en Dios me dé salud y vida para poder seguir adelante haciendo mucho más por los niños. Cuando llega Navidad, esta es una tarea enorme. Los niños esperan abrazos de papá y mamá, juguetes. Cuesta mucho dinero y no tenemos. Que yo tengo que seguir adelante, que tengo que seguir ayudando uno por uno. Cuando tú ves esa sonrisa, eso vale millones. Eso me llena, me inspira y me compromete a seguir adelante. Mire la gente de pie y nosotros nos ponemos de pie también. La audiencia de pie, completa. Yo voy a decir, como dirían en su natal país, yo voy a decir, fíjate, Norita, fíjate el cariño de la gente, bienvenida, déjeme darle un besito con mucho cariño y mucho respeto. Muchas gracias, Angélica. Bienvenida. Tu historia, Nora, definitivamente es inspiradora en todos los aspectos. Sé que comenzaste más o menos en el 2008, ¿no?, a representar legalmente a muchos niños cuyos padres han sido deportados. Y, bueno, ¿de dónde te nace este deseo? La verdad es que hace casi 26 años que he estado trabajando con la comunidad inmigrante, con gente de todas partes del mundo. Y los últimos años me tocó ver la parte, probablemente la más difícil, porque cuando se trata de niños, pues te enternece, te toca muy fuerte. Y a mí me tocó muy duro cuando vi llegar a dos niños que le acababan de deportar, bueno, le iban a deportar a su mamá y luego le deportaron también a su papá, que tuvieron que llegar a vivir con nosotros. Y después de ellos llegaron muchos más. Y más que no podíamos detener el paso y hasta hemos llegado hasta este punto. Es algo hermoso, es una bendición de Dios. ¿Cómo se siente usted con respecto a esa responsabilidad? Es una gran responsabilidad, pero Dios provee y yo espero en Dios que podemos tocar, que podamos llegar al corazón de cada persona que nos mira y que podamos lograr fuerte en su corazón. Podamos decirles que cada uno de los que nos escucha puede ayudar, aunque sea con un poquito, para llevar el pan nuestro de cada día a cada niño. No es justo que vivamos en Estados Unidos y que todavía haya niños con hambre. No queremos niños con hambre, ni acá ni en ningún lugar del mundo. Me encanta tu historia y me encanta que esté en el programa, porque creo que es una historia que se tiene que dar a conocer más para que más gente te pueda seguir ayudando, mucha más gente. Y bueno, como lo estás diciendo, muchos de estos niños han vivido contigo por muchos años, pero hay una joven que ha sido como tu mayor orgullo. Así es. Cecia se siente muy agradecida por todo este apoyo y por eso te envía este mensaje. Ahí está. Hola, Angélica y Raúl, y al programa Qué Noche por esta oportunidad. Nora, sabes que tú eres una madre para mí y que te amo con todo mi corazón.
Tú fuiste una esperanza para mí cuando mis padres fueron deportados y siempre me inspiraste a ser una mujer fuerte y un líder. Siempre voy a estar agradecida porque fuiste un gran ejemplo para mí y la comunidad inmigrante. Estoy feliz por estar estudiando en Georgetown y debo todos mis éxitos a Dios, mis padres y a usted. Le mando muchos besos y un abrazo grande. Nora, sabemos que día a día enfrentas nuevos retos para poder ayudar a tantos niños y, pues, por ejemplo, digo, en esta época de Navidad me imagino que es una de las épocas más lindas del año, pero para ti debe ser un poco difícil, ¿verdad? Es muy difícil. Pues, bueno, oye, esta niña, por cierto, antes de seguir. Sí, lo dijo, está en Georgetown. Está en college, ¿no? Uh-huh. Así gracias es. A ti. Bendito sea Dios, lo logramos. Gracias a que ella es una niña ejemplo para la comunidad inmigrante y es un ejemplo sobre todo para darle duro a estos políticos como el señor Trump, que tanto hablan mal de nuestra gente inmigrante. Ella es un ejemplo a seguir y es una persona que nosotros todos debemos de estar orgullosas porque es una latina, es una persona hermosa. Triunfadora. Como Angélica le estaba diciendo. Te decía que sí, que la Navidad, perdón, debe ser una época difícil porque los niños, por supuesto, que están esperando algo de ti. Sí, es muy difícil porque no tenemos para comprar todos los juguetes y todos los... las cenas, todas las comidas que necesitamos día a día, pero espero en Dios que podamos conseguir Mire, suficiente. ¿En qué noche nosotros queremos aportar al menos con un granito de arena para todos esos niños que necesitan tanto? Así que quiero que sepa, Nora, que por eso, además de felicitarla, nosotros queremos entregarle este regalo para que siga apoyando a tantas familias. Un cheque por... $10,000. Wow. Gracias. Gracias, Angélica. Gracias. Gracias a ti. Gracias a qué noche. Gracias a ti por apoyar a esta gente, por apoyar a todos los inmigrantes, por apoyar a la comunidad. Muchísimas gracias por enseñarnos y darnos una lección de vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Sabe qué? Gracias. Lo más importante, como decía hace un ratito, dar sin interés es la mejor manera de recibir en abundancia. Gracias, y usted se lleva, además de este cheque, el cariño, el respeto y el aplauso de esta comunidad. Dios la bendiga. Gracias. Oye, y vámonos a la diversión. Pero por supuesto, ¿no? Que sí. Porque nuestro siguiente invitado, déjenme les cuento que lleva más de 30 años rodeado de grandes estrellas de cuatro patas, que son perritos. Así es. Y él ha recorrido el mundo, Nora, y usted que está en su casa, y ha presentado su show canino en los más prestigiosos circos, demostrando el gran talento y la destreza de sus inseparables amigos. Bueno, ¿qué te parece, Nora? Te invitamos a verlo, ¿ok? Sí. Recibamos gracias. Con un fuerte aplauso a Johnny Pierce. Y su Batville Comics Show. ¡Bienvenido, Johnny! Aquí. Perdón. Muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí. Oye, tienes 21 perros. You have 21 dogs. I understand they are adopted, que son adoptados. Sí, muchos en la casa ahora,
pero esto es lo más famoso. Son los más famosos. Muy bien. Wow, oye, pero una pregunta. Sé que uno nada más entiende español, ¿es cierto? Uno de ellos nada más entiende español, ¿es cierto? Sí, habla mucho, mucho. ¡Ey! Está viendo a las chicas de la audiencia. ¿Cuál es el que habla español? ¿Cuál es el que habla español? Who's the one who speaks Spanish or understands Spanish? Es no aquí ahora, pero... Pero usted me puede entrenar a Raúl porque luego se me sale del... Por favor. Can you train me? Sí. Okay, tell me what to do. Okay. Okay, over there. Okay, come here. Like this? Okay. No. I'll close it. Uh-huh. Johnny, extraordinario. Gracias por traer a tus perros, amigos. Me encantan los perros. Dos. Tres. Mira, ha llegado la hora de bailar y disfrutar de una buena música. Es cierto, porque el siguiente grupo comenzó como una sensación en las redes sociales y desde entonces han cautivado a miles y miles de fans en los escenarios, no solo en México, sino también aquí en los Estados Unidos. Así es, ellos se presentaron en los Latin American Music Awards en Los Ángeles, creando un fenómeno masivo que ha sido comparado, oye bien, con lo de la banda One Direction, interpretando Ángel Cruel con ustedes, CD9. Y al regreso mucho más de CD9. Y con su nueva música llega aquí Fanny Lu en ¡Qué Noche! Poneros de pie, tío. Poneros de pie. Y os invito a que pasemos a la parte trasera de esta casa. ¡Volvamos! Oigan, Minions, Kevin, ¡ay! Bueno, estamos invadidos, ¿eh? Por los Minions. Me encantan, por cierto. Pero bueno, ¿saben qué? Quiero que recibamos con un muy fuerte aplauso, por favor, a la nueva sensación de la música pop en español, el grupo mexicano, y a mucha honra, ¡CD9! A ver, muchachos. Bienvenidos, muchachos. Gracias por estar con nosotros. Se nota que la gente los quiere. Gracias por invitarnos. Sobre todo las muchachas. Así es, así es. Pero la primera pregunta que se me viene son 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué se llaman CD9 en vez de CD5? No, lo que pasa es que CD9 es la abreviación de código 9. Okay. Ajá, y es un código que nosotros usábamos cuando estábamos chateando acerca de todo esto. A veces llega tu mamá, espérate por atrás, o tu hermano el chiquito, y para que no se enteraran de nada y no quemáramos el asunto. Entonces poníamos un 9 y la otra persona ya sabía que alguien estaba espiando. Entonces cambiaba la conversación y nadie se entraba de nada. Tú y yo vamos a usar ese código por texto QN. ¿Qué noche? Ya sabemos que nos están espiando. Yo de aquí la Q y la N ya. ¿Pero por qué lo mantenían en secreto, muchachos? Porque, ¿no ves que hay mucha gente que dice que cuando dices algo como que se ceba? Entonces dijimos, mejor lo planeamos bien y vamos a ver qué vamos a hacer y hasta que estemos seguros y como ya con lo que queremos lo vamos a decir a todo el mundo. Te entiendo, porque yo soy así. Pero bueno, ustedes son un claro ejemplo de que la industria del disco ya cambió, pero muchísimo. Porque primero se apoderaron de las redes sociales, luego firmaron un contrato y ahora sí ya están por todos lados, hasta en los United States, muchachos. Eso me da mucho gusto. Cuéntenme, por favor, ¿cómo fue el proceso? Bueno, yo me juntaba con Alonso por una amiga en común que... Amiga nomás. Sí, amiga, solo amiga. Lo que digo yo. Claro, quién sabe, soy un poquito más. Aquí. Eso era CD9, código 9. Espérate, ya, CD9, ya, síguele pues. Sí, bueno, yo iba a casa de Alonso, ahí sacábamos covers de canciones que nos gustaban. Y bueno, poco a poco fui conociendo a los demás. Yo conocí a Alan gracias también a una amiga en común en un concierto. Otra que al principio una amiga. Sí, no, al principio nos caíamos mal, no sé por qué, pero poco a poco conociéndonos ya nos fuimos cayendo mejor. Alan es primo de Freddy. Y Brian conocía al papá de Alonso
porque trabajaban en lo mismo. Entonces... Ay, yo también, qué vergüenza, su papá es mi amigo. O sea, qué fuerte, ya cuando eres amiga de los papás de los que están de moda es porque sí, ya. No, pero todo el mundo sabe que tienes 40 y tú lo has dicho con muchísima honra. ¿Se caían mal por el corte de cabello particularmente? Porque los cortes de cabello son bien particulares, muchachos. No. Sé por es qué. Que yo quería mucho a mi amiga, él también quería mucho a su amiga, que era la misma, entonces era como... Era cuestión de chavas y de amigas. Oye, Gos, tú eres el líder, perdón, tú eres el líder del grupo y fue la idea tuya crear el grupo, ¿cómo fue el asunto? No, fue como la idea de todos porque teníamos el mismo sueño, entonces nos juntábamos a sacar covers, como dije, entonces a todos se nos ocurrió como, pues, ¿por qué no hacemos algo más en serio, no? Entonces contactamos a un productor que se llama Mike Zanetti, él nos dio una canción que se llama The Party, tuvimos la posibilidad de grabar un video, lo subimos a YouTube y... Tienen pues millones y millones. Sí, las chicas que se llaman Coders hicieron todo el trabajo. Lo compartieron por todos lados y fue así como la disquera se fijó en nosotros. Oye, pero sabemos que, bueno, tocas instrumentos tú. Alonso toca el piano. Sí. ¿Y componen también? Sí, nos gusta. Nos gusta componer. Hasta ahorita, en el disco que ya tenemos, que se llama CD9 y en el que acabamos de grabar, todavía no tenemos temas nuestros, pero porque sentimos que tenemos como que agarrar un poquito más de experiencia. Pero muy pronto... Ojalá puedan escuchar canciones de nosotros. Mira, ustedes son muy jóvenes y están haciendo giras por todo el mundo. ¿La familia de ustedes qué dice? Pues nuestras familias son como nuestros fans. De hecho, yo voy al cuarto de mi hermana, siempre hay un póster mío. Es como algo raro entrar al cuarto de mi hermana y ver pósters. Pero pues es así. En mi época eran los de Menudo. Sí, es cierto. Mira, ya entran en mi época. Sí, es cierto. No, pero entonces viajan con ustedes, su familia. Ah, no. No viajan, pero parece que sí, porque todo el tiempo nos están hablando, todo el tiempo estamos, haciendo videollamadas con ellos. Cuando llegamos en la noche a nuestras casas y ya están todos dormidos, en el comedor nos dejan así las revistas en las que salimos ese mes, las ponen. ¡Ay, qué bonito! Las tenemos. Bueno, pero qué bonito que tengan eso en un familiar. Yo que crecí en esto de las giras y del ambiente artístico, creo que lo más importante es la estabilidad con la familia. Sí. Y además, bueno, sé que ustedes provocan una histeria colectiva entre las mujeres y, bueno, precisamente una de ellas está aquí en la audiencia, déjenme les digo. Bueno, hay varias, pero sobre todo hay una muy especial. Así es. Luego de enterarse que ustedes iban a estar aquí, contactó al equipo de producción de Qué Noche, porque su sueño era conocerlos en persona y nosotros la trajimos directamente desde Virginia. Ella es Bianca López. Bianca, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Bianca, ¡aprovechalos! ¡Es un abrazo fuerte! Váyanme pasando mi teléfono porque esto merece una selfie. ¡Pero qué poca emoción! ¿Cómo estás? ¡Bianca! ¡Pero qué poca emoción! ¡Yo hubiera saltado! ¡Yo hubiera saltado! ¡Hubiera cantado! ¿Cómo estás, corazón? Siéntate. Siéntate, te cedo mi lugar. Siéntate que te vas a caer, agarra el micrófono. ¿Prefieres en medio o aquí? En medio, ¿no? ¿O qué, dónde quieres? ¿Cuál es tu favorito, la verdad? ¿Cuál es mi favorito? Ninguno, los cuatro. ¿Los cinco? Todos los cinco. Entonces, ¿te están haciendo ahí? ¿Te están haciendo un lugarcito ahí? Ahí estás, mira. Eso, ahí cabemos todos. ¿Cómo te sientes de conocer a los chicos? No soy buena para hablar. En serio. O sea. Pero no importa, mi amor, lo importante es que te lo disfrutes y que los aproveches y los apapaches. Y mira, sí va a ser la envidia de todas las fans, porque aquí hay dos fans, déjame les cuento, que son americanas, no hablan español para nada, pero they like CD9, right? Right. They love, que los aman a CD9. Y vinieron, vengan, ¿quieren venir? Vengan, you guys wanna come? Come over, come over. Otra vez. Para eso. Come on, girls. Ahí están. Hey, how are you doing? Hello. I don't speak Spanish. I know. Hi, how are you? Bye. How are you? Good, how are you? Atención, ¿alguno de ustedes ha dado su teléfono? ¿Do you guys have any phone? No, yo. Aquí está. Pero hay uno, ya. Pero ¿tú qué crees? Yo sí, a ver, muchachos, necesitamos una selfie, por favor. Get together. A ver, vénganse, Everybody get together. Vénganse, ahí está. Uy, no, espérate, Raúl, sácala tú, porque tú tienes el brazo más largo que yo. Venga, a ver. A la una, a las dos y a las... ¡ahí está! Con CD9, con todas estas años,
vivir los momentos únicos de Qué Noche, vayan a arroba Qué Noche Oficial, facilísimo, o síganos a Raúl y a mí. Raúl, ¿tú qué eres? Arroba Raúl TV González. O a arroba Angélica Vale, y así de fácil. Y los dejamos en la fiesta, porque al regresar, el ganador del reality, Sí Se Puede, Tony Costa, nos visita en Qué Noche. Además, más adelante, el protagonista de Bajo el Mismo Cielo, Gabriel Porras, llega aquí a Qué Noche, donde cualquier cosa puede pasar. Pues quien me ha arrancado ese adentro eres tú, Tony. Tony Costa es el ganador de la primera temporada de Sí Se Puede. Un aplauso enorme para el señor Tony Costa. ¡Wow! Acaban de ver imágenes del reality Sí Se Puede. Y aquí lo tenemos vivito y coleando enterito. El gran ganador de Sí Se Puede, Tony Costa. ¡Fuerte el aplauso! Bueno. Otro. Otro, compadre. Muchos besos. ¿Cómo estás? Entra con mucho salero y mucho sabor. ¿Cómo estás? Y mucha sevillana y mucha cosa. Ay, compadre, compadre. Es mi compadre porque su mujer, claro, es mi comadre. Entonces ya por, digo, ya por obligación es, claro, mi compadre. Pero somos familia, claro, claro que sí. Claro, qué rico tenerte aquí. Pues gracias. Sí, sano y salvo. Sí, por supuesto. Oye, la verdad es que sí, esa final estuvo más que emocionante. Nos tuvieron en ascuas todo el tiempo, en vela. Por favor, dime qué sentías esos últimos minutos. ¿Pensabas que ibas a ganar? Uno cuando llega a la final ya piensa que ha ganado por llegar hasta ahí. Pero no piensa uno seguro de, ah, yo gano. No, para nada. O sea, el jurado es el que decidió si ganaba o no. Y por suerte, tuve dos a favor. Así es que nada, gané Sí Se Puede y estoy súper feliz. No, eso, qué eso. Bueno, Tony. La competencia estuvo bastante reñida. No, pobre de mi comadre Damari, ¿eh? Pobrecita. Mira. Pobrecita, lo que ha sufrido. Eran 80 kilos en la cabeza. ¿80 kilos 80, en la cabeza? 56 de la chica y 24 de la bola. Y era 80 kilos. Y luego ahí arriba en equilibrio, no. Hemos hecho unas cosas de circo total. Me imagino. La disciplina que tienes como bailarín profesional, como coreógrafo, me imagino que te ayudó a superar todos y cada uno de esos obstáculos. ¿Cuál fue para ti el momento más difícil en la competencia? El día que hice bungee con trapecio. Wow. Era como unas gomas aquí con el arnés que había que girar, había que hacer trapecio. Era bungee con trapecio. Solo hubiera faltado bungee con trapecio, cantar ópera entre pirañas, con fuego en los pies. Era, no, bueno, imagínate. Hablando de fuego, sé que mi comadre te dijo que por favor no utilizaras fuego. Sí, ya me y dijo. Y lo primero que hiciste fue eso. En el primer show era el reto del swinging con fuego. Y ella dijo, no, fuego no, porque te vas a quemar. Imagínate qué peligro. Cuando la llamé dije, cariño, elegí fuego. Entonces dijo, tú eres un cabezón, que no hay forma de que hacerte entender que no. Pero me fue bien porque fue el primer reto que gané, la primera inmunidad, y en la final lo repetí. Mira, claro que más. Sí. Mira, trajiste el trofeo. Sofía creo que lo sí, tiene sí, por ahí. Por ahí. Ay, a ver, sí. Para que venga y vamos a darle el fuerte aplauso. Vente, Sofía, vente. Vente, vente, vente. Muchas gracias. ¿Cómo pesa? Gana, a ver. Pero ganadísimo, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. Muy bien ganado. Oh, my God, está realmente bien. Uy, compadre, sí, agárrelo ahí. Oye, bájalo, te lesionaste aquí muy fuerte, y eso yo lo sé, porque la Vale y yo te fuimos a visitar en México en una oportunidad, y te lesionaste en uno más de los bien, ensayos. Él nos vino a visitar a nosotros. Sí, es cierto. Es verdad, que yo vi por ahí, entonces leo ahí en el tráiler de Angélica, y digo, mira quién está aquí. Sí, entonces, enseguida pasé. Exactamente, ahí estaba. Pues sí, fue la semana de los leones chinos. Ajá. Había que hacer como, nada, una marometa así hacia abajo y nada, me rebalé y la chica me cayó encima del cuello, que me tocó la frente y la barriga. Ahí está el video, vamos a recordar. No me digas. Mira. Uy, au, no, au, no, no, no. Au. Ahí va, ahí se puede ver. Dolió. No, yo no lo quiero ver. Es la cámara lenta, ay, no quiero ¿lo ves? Verlo. ¡Ay, no. Ay, pero ¿por qué lo ves? Te puedo decir. Hay que verlo. Bueno, sí. Te puedo decir que en ese momento, en ese microsegundo, me acordé de Alaya. Porque fíjate que me asusté muchísimo. Sabes que siempre hay personas que con accidentes tontos se quedan ahí. Sí, 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 es cierto. Y gracias a Dios no pasó nada, más que un esguince cervical, 5 días de reposo, pero yo quería seguir ahí, si ay, se compadre, puede. Compadre, te tengo que felicitar de verdad por todo lo que hiciste. Muchísimas felicidades. Sé que Alaya... No me lo creo ni yo. Alaya debe estar más que orgullosa de su papi. Ya cuando sea mayor le pondré estos videos para que ella vea a su padre de lo que fue capaz. Y que se sienta muy orgullosa de su padre. Pero yo quiero decirte algo. Oye, ¿esto no se va a quedar aquí? Habláis muy, muy español vosotros, ¿eh? Pero es que estamos pendientes. Bueno, pero espera, se nos pega, tío. Pero si quieres yo puedo empezar a hablar como en las películas de Almodóvar.
Pues entonces hagamos esto. ¿Te parece? Me parece perfecto. Te voy a decir algo, Tony. Te van a seguir pasando cosas porque te quiero proponer un reto. Esto me da miedo. ¿Te gusta? Me gusta. ¿Te parece bien? Me parece. ¿Qué te me parece? Parece perfecto. Si tú y yo, estimado amigo, competimos en una carrera escalando muro de alpinismo, ¿os parece? ¿Tú estás seguro de lo que estás diciendo? Acepto tu estoy reto. Clarísimo. ¿Estás tío? Claro. Estoy sí. Tan claro que te digo una cosa. Poneros de pie, tío. Poneros de pie. Guardad ahí vuestro trofeo y os invito a que pasemos a la parte trasera de esta casa. ¿Os vamos? ¡Vámonos! ¡Ole! 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 ¡Vámonos! Yo veo a Raúl muy valiente, pero me da muchísimo nervio porque... Bueno, mientras se preparan, la verdad es que yo no sé quién va a llegar primero. No sé si Tony o Raúl. ¿Quién creen que gane? Bueno, esto lo sabemos al regresar aquí en Qué Noche, donde cualquier cosa puede pasar. ¿Eres así de bueno? No tan bueno. No. En la vida real no soy tan bueno. Le doy gracias a Dios y a mi familia que estoy viva, que estoy luchando día a día para poder lograr esos sueños. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Todo puede pasar. Bueno, ya estamos de regreso. Llegó la hora de la verdad, señoras y señores. Raúl González y Tony Costa están listos para la competencia de alpinismo. Ellos tendrán que escalar este muro utilizando mucha fuerza, destreza para llegar a la cima. ¿Y quién? ¿Qué te pasa, Raúl? Estoy toda emocionada yo. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Este tiene ganas de ganarme. Este tiene ganas de ganarme, pero yo me estoy concentrando. Bueno, para que no te gane, te vamos a dar chance como de unos 5 segundos. Es en serio, lo voy a tener para que tú puedas... Vamos a ver que esté todo bien. Está todo bien. Sí, está todo perfecto. Ok, ya están listos. Venga, muchachos. En sus marcas, tú te quedas tantito, sí. Pero alguien nos tiene que ayudar a poner... Ah, bueno, entonces pónganse el arnés, pónganselo. Bueno, venga, es que venga. Yo ya quiero que empiece, estoy realmente curiosa. ¿Quién va a ganar? No entiendo quién está en mejor shape, pero... A ver, ¿ya están listos, muchachos? Ah, no, falta Raúl, ahí voy. Ok, no vayas a empezar, compadre, ¿eh? Ahí te voy. A ver, ahí va. A ver, muchachos, en sus marcas, listos, fuera. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Lo que Tony no sabe es que Raúl le tiene miedo a las alturas. Entonces, este ha sido como un doble reto para el pobre de mi compañero. ¡Ay, Dios! Que debe de estar temblando del susto. Raúl, yo te amo. Es que Raúl le tiene miedo a las alturas. Compadre, lo que no sabes... Es que Raúl le tiene miedo a las alturas. Entonces, mientras tú más lo jalabas, ya que te... ¿Eh? ¿Estás bien? Sí, bueno, sí me lo puedo imaginar. Bueno, y mientras Raúl se repone y se cambia la ropa y todo, bueno, yo les comento que aquí en Qué Noche nosotros le vamos a sacar la vuelta al chiste y todo. ¿Saben por qué? Porque hacemos nuestras propias versiones hasta de las telenovelas. Y la verdad, una de mis favoritas es Bajo el Mismo Cielo. Así que, con ustedes, Bajo el Mismo Techo. Bien, mi perro gabacho, mi querido Flag, recuperamos la troca. Bien, gracias a Dios. Soy un jardinero muy afortunado, el más feliz del mundo, ¿sabes? Además, tengo trabajo de planta. Bueno, de plantas. Es un chiste, ríete, menso. En la maceta, Flag, los viene persiguiendo la migra. Hay que ayudarlos. Vamos, súbase. ¿Pero qué cosa? ¡Yo soy hacer nada, chico! Pegó como un roble. ¡Vámonos! ¡Au!
¿Estás bien? ¡Agárrate! Ay, ¡órale! Los paquetes de la crica. Ay, y un cupón de descuento. ¡Fire! ¡Fire! Tienes que acabar con Wanda Morales. Liquidamos a su hermano y lo liquidamos bien. Le dimos 3 meses por cada año de trabajo. Pero ella tiene nuestra mercancía en su morral. Esa maldita. Tengo que acabar con ella. Y aquí tienes que poner orden, porque si no... Bueno. 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 Ah, pues ya me lo volvieron a cortar por no haber pagado a tiempo. Tengo que salir de aquí. No, hombre. Pues ya me mataron a mi hermano y... Y ahora el Fire me anda buscando para matarme a mí también. ¿Qué hago? A este. No, pues no pasó nada. Ay, este. ¡Paró! ¡Ay, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! Tengo que hacerme cargo del negocio. Y además de eso, acabar con Wanda Morales. ¿Dónde sé qué tranza? ¿La clica quiere saber la mercancía? ¿Cuánto nos toca o qué? Te voy a decir una cosa. Aquí no pueden haber dos bandas. ¡Policía! ¡Policía! ¡En el patio se están peleando las bandas! Sí la regaste, plantita. Ya te encontré finalmente. ¡Suéltame! ¿Dónde dejaste mi retoño? Digo, mi troca. No, pues es que la dejé en un taller. ¿En un taller? ¿Viste cómo no eres tan mala hierba? ¿Cómo no eres tan mala onda? La dejaste para que me la arreglaran, ¿verdad? No, la vendí un taller de autos usados. ¿Cómo se te ocurre, oye? Es el patrimonio de mis hijos. Yo te juro que... Y bueno, hablando de la exitosa novela Bajo el mismo cielo, recibamos a su protagonista. No saben lo emocionada que estoy de recibir aquí al director y productor y actor, Gabriel Porras. ¡Eso! ¡Bravo, bravo! Hola, Gabito. Pana Gabriel. Hermanos míos. ¿Cómo estás, papá, por favor? Ya vi que no hemos perdido el tiempo para hacer parodia de nosotros mismos, ¿no? Me encanta. Bien. Me encanta. Me encanta que participes con nosotros en la parodia. Me encanta. A mí también. Me la he pasado súper bien. No pensé que fuera a ser tan gracioso como lo vi al final. Ajá. Te lo juro. O sea, la gente está muerta de risa y yo también. Sí, bueno. Pues mira, buenísimo. Bienvenido a qué noche, Gabriel o Carlos Martínez o como se te quiera decir. Pero de verdad que tu personaje Bajo el mismo cielo, la gente está feliz con eso. Un mexicano indocumentado. Pero sí. Bien honrado y trabajador que vive en Los Ángeles. Que somos un montón aquí, además, en los Estados Unidos. ¿En qué te identificas con ese personaje, Gabriel? Bueno, en todo, en lo familiar. A mí me importa mucho la familia, te lo juro. Lo más sagrado para mí son los domingos, estar con ellos, con mis hermanos, con mi madre. Y creo que Carlos Martínez tiene exactamente lo mismo, ¿no? Esta lucha cotidiana por juntar a su gente y ser feliz de la manera más simple que hay.
con los suyos, ¿no? ¿Eres así de bueno? No tan bueno, no. En la vida real no soy tan bueno. Por eso a veces hago al Diablo Marrero y hago algunos otros criminales por ahí para balancear un poco la vida. Bueno, Carlos se gana la vida como jardinero, muy feliz. Uh-huh. Pero es cierto que te gusta la jardinería y que tú arreglas tu casa, sí, y todo el asunto. ¿Cómo crees? Te lo juro. Bueno, empecé desde hace varios años porque los jardines realmente como que me tranquilizan. Es una cuestión que se utiliza en el Japón incluso para hacer arte. Te lo juro, o sea, hacer esos jardines zen requieren como una técnica especial. Y a mí me gusta todo eso, me gusta trabajar con la tierra, me gusta todo eso. Qué bueno. En la telenovela, Carlos se enamora a primera vista de Adela, el personaje que interpreta María Alicia Camargo, a quien también le damos un fuerte aplauso, por favor, sí, desde aquí. ¿Alguna vez, hermano, tú te has enamorado a primera vista? A primera vista. ¿Sí crees en ese amor? Pues mira, no sé, no estoy totalmente seguro. ¡Ándale! ¡Ey! Pero de pronto estoy sintiendo... Pero esta ya no fue a primera vista, esta ¿no? ya fue como... ¿Ya fueron varias? Ay, perdón, está bien. Ya nos tenemos muy listos. Está bien, pensé que era la primera vez. Pero hablando de María Elisa Camargo, ella dijo que hacías una cosa muy rica tú. ¿Yo? Así dijo, lo vi en un programa, no es broma, sí, en así un lo programa dijo, hermano, ¿verdad? De la sí. cadena, sí. Que Dios mío. Tú haces algo muy rico, que bailas muy rico. Ah, ok, muy bien. Ay, bueno, ¿qué pensaba? Qué barbaridad, entonces yo tampoco pensaba que... Pero, no sabía ¿vamos a bailar? ¿Qué quieres bailar? No, pero sí, no, que baile algo, Guanche, que baile algo. ¿Qué? Póngale lo que está ahí. ¿Y qué música van a poner? Tú dinos. Tú di qué música quieres. No, pues póngale alguito. Pon ahí una música para que baile. Una salsita. A ver, mexicanos bailando salsa, a ver cómo nos va. De verdad. Yo te sigo. De noche, que mira bailar, que no. ¡Ándale! Oigan, sí baila rico. La vuelta. Y ya está. Sí se nos da, ¡bravo! El aplauso. Oye, un sabor ahí bien caribeño, mi querido Gabriel. Oye, vivo aquí en Miami desde hace 11 años. Papá, ya tú dirás. Espérate, pero para ser mexicano no bailamos tan mal. Oye, yo te digo. Oye, baila muy bien. Mira, eres uno de los pocos actores que ha hecho más de 20 películas y casi el mismo número de telenovelas. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del cine y la televisión? Bueno, cada uno de los medios tiene su propio estilo, digamos, ¿no? En el cine tienes un poquito más tiempo de prepararte. La televisión hay que hacer 40 escenas al día, rapidísimas. Pero tienes tú que las haces llorar, de memoria, subir, bajar. Gabriel. Además las hago de memoria. Yo soy de esos locos actores que hacen todo de memoria. Ajá. Entonces imagínate nada más si es que hay gente que se ayuda con un apuntador, que también es muy válido, no lo critico, pero a mí me gusta mucho más concentrarme en otras cosas. ¿Se siente más? Sí. ¿Se vive más? Sí. Sí, porque estoy oyéndote a ti como interlocutor. Claro. No estoy escuchando a una persona que me está diciendo lo que tengo que hacer. Okay. Y creo que eso es mucho más fresco y reacciono realmente a lo que está sucediendo. Mira, qué cool. Oye, bueno, ¿ya has hecho cine en inglés y en español? Ay, no tanto en inglés como quisiera. Me gustaría hacer más cine en inglés. Por si alguien me está viendo por allá hablando este inglés tan bonito que estoy hablando ahorita, bueno, pues llámeme para allá, ¿no? Para los Estados Unidos con este inglés tan bueno que tengo. Pero es que sí es difícil, ¿no? Hacer una carrera en inglés. Pues yo creo que sí debe ser muy complicado, pero hay grandes ejemplos ahorita, ¿no? Que nos están demostrando que las cosas se pueden hacer y todo es cuestión de un poquito de ganas y que ahora los latinos somos una mayoría en este país, por lo tanto... Como tiene que ser. Mira, Gabriel, te vamos a pedir un gran favor. Por favor, quédate con nosotros porque queremos que conozcas también a una joven que es ejemplo no solo porque logró superar una condición neurológica y el bullying en la escuela, sino porque hoy en día es la orgullosa autora de un libro y la portadora de un sueño. This butterfly has a new life to start, a new ride. Therefore, I need to learn to fly so I could be ready for my new adventures in my life. However, I walked for years like the ocean, alone and empty. But now I have many reasons to get up and I use my pain as a victory. Mi nombre es Lisbeth Gutiérrez, tengo 26 años, soy de la ciudad de Los Ángeles. Aparentemente cuando yo nací, pues todo era normal. Y a los 2 años, mi mamá se dio cuenta que no me podía sentar sola. Entonces, para ella fue muy difícil darse cuenta que la primera hija que tuvo naciera con
una discapacidad. En mi capa de la adolescencia creo que para todos es difícil, pero para mí más. El bullying que yo pasé en high school, en junior high, fue difícil porque fueron estudiantes y fueron maestros. Los estudiantes me tiraban el lonche, se burlaban de la manera de cómo caminaba, me tiraban papel, me tiraban de todo. Los maestros, pues, porque me decían que nunca iba a llegar a ser alguien en la vida. Esa etapa me dejó bien marcada, no para mal, sino para bien. Porque ahí es donde yo fui y saqué mis fuerzas para decir, ok, ya no quiero ser más la víctima. Para mí ella no es un ángel que Dios me mandó. Ella tiene muchas cosas, muchas cualidades que a mí me ha enseñado como mamá. Yo sé que ella lo va a lograr. Lo va a lograr, va a llegar a ser su libro, va a lograr sus sueños. Mi familia siempre ha sido una familia de fe. Pienso que eso me dio la herramienta para ser lo que soy ahora. Actualmente estoy en el college, estudiando la carrera de comunicaciones y escribiendo mi primer libro. Espero que con ese primer libro inspirar a muchas más personas que cambien su vida. Mi mensaje es que las personas luchen por lo que quieren, valoren lo que tienen. Finalmente puedo decir que todos merecemos una segunda oportunidad en esta vida. Nada más tenemos que tener las ganas y la fuerza para hacerlo. Lisbeth Gutiérrez, este aplauso de toda esta gente es para ti. Bienvenida a Qué Noche. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por traerme y poder compartir en vivo aquí en el show con todos ustedes mi historia para inspirar a más personas que puedan salir adelante. Oye, Piolín te dio una sorpresa muy especial. Piolín tenía una sorpresa muy especial, como te decía, y te cubrieron los ojos, ¿verdad?, para llevarte al programa de Piolín, porque sé que quieres ser comunicadora. Sí. No sabías que ibas al programa de Piolín, mira, ahí está. No. Ahí está, ibas al programa de Piolín, mira nomás, te vendaron los ojos y te dieron una gran sorpresa estar ahí en el programa, que nosotros también te sorprendimos ahí, nos conocimos por teléfono. ¿Qué sentiste en ese momento? Bueno, mira, me quedé pasmada de primero porque, pues, me tenían vengada, no sabía dónde me llevaban. Mira, ahí está la quinta. Fue algo maravilloso, fue algo que jamás me esperé. No ha sido fácil para mí superar todos los retos que la vida me ha puesto, pero le doy gracias a Dios y a mi familia que estoy viva, que estoy luchando día a día para poder lograr esos sueños. Lisbeth, es que eres un ejemplo para todos y cada uno de nosotros. Y no paras. Sabemos que entre tus sueños específicamente está terminar el libro que estás escribiendo sobre tu vida. Háblanos un poquito de ese libro. Ese libro para mí es muy especial porque yo soy una persona abierta. Y cuando yo decidí escribir el libro, dije, yo tengo que ser totalmente abierta a las personas que van a leer este libro. Oye, y una, pero sé que quieres ser comunicadora y tienes al lado a Gabriel Porras. Yo, la verdad, lo veo muy calladito y eso, pero yo que tú le hacía una pregunta, lo entrevistaba a algo. ¿Me vas a entrevistar? Ah, ok. Ay, bueno. ¿Qué le quiere preguntar a Gabriel? Se deja, dice que se deja. Yo me dejo entrevistar. Tú como actor, ¿qué consejos le darías a las personas
que están pensando en tener una carrera actoral? Estudiar. Lo más importante para ser actor es estudiar. Es conocer absolutamente bien este mundo, es leer muchísimo, es aprender de música, de pintura, de arte, es estudiar también la actuación en sí misma. Es decir, buscar, llenarse de cosas, hacer de todo lo que te invite a la vida para poder ser, después representarlo, ¿no? ¡Qué bonito, qué bueno! Mira, Lisbeth, ¿en qué noche nosotros estamos tan, pero tan orgullosos que queremos, ¿sabes qué? Queremos regalarte un fin de semana en las playas de Miami. ¡Tremendo regalo para que lo disfrutes! Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y por ser una inspiración. Cabo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Y vas a seguir estando con nosotros, te tengo que aventar. Porque digo, bajo el mismo techo se quedó. Así. Se quedó allá en medias. Me encanta con mi los Fire, besos. Me encanta mi Fire. Y mi Adela. Hijo. Bueno, me encanta mi más. Pero bueno, no se vaya porque al regresar los Minions, Fanny Lou y muchas sorpresas vas aquí en Qué Noche, donde cualquier cosa. ¡Puede pasar! ¡No se muevan, no se vayan! ¡Ya venimos! Muy bien, ¿Quieres cumplir un sueño? Sorprender a alguien o ser parte de nuestra audiencia. Ve a quenochecasting.com y entra tus datos. Pero prepárate, porque en Qué Noche con Angélica y Raúl, cualquier cosa puede pasar. Caray, esos Minions decidieron invadir Qué Noche. Y aquí cualquier cosa puede pasar, mi Vale. Es cierto. ¿Y sabes qué? Estoy muy contenta con nuestra siguiente invitada. Yo también estoy muy contento, pero quiero saber si la gente está contenta. ¿La están pasando bien, señores? ¡Seguimos! ¡Paramos! ¡Seguimos! ¡Paramos! ¡No! Y bueno, déjame les cuento que después de 3 años de ausencia, esta cantante que mezcla cumbia, vallenato y pop llega para deleitarnos con su nuevo sencillo. Pues que es que yo le digo que ya viene Colombia, mamacita. Que sí, que cómo me gusta cómo hablan y aportan. Ay, a mí también. Uy, y trae una nueva producción musical interpretando un tema que se llama ¿cómo? El perfume. Con ustedes, Fanny Lou. Con una gran estrella. Quiero que le den un fuerte aplauso, por favor, para recibir a Fanny Lou. ¡Venga! ¡Hala! ¡Oh! ¿Y dice? ¡Ay, mi amor! ¡Estás tan linda! No puede ser más pegajosa esta canción. ¡Qué rico! ¡Que viva Colombia! ¡Cuánto talento Colombia, caray! ¡Qué bonito, ¿no? Sí, qué maravilla. Ay, más contenta estoy de estar aquí. Bueno, y nosotros felices de que tú estés con nosotros, sobre todo porque quiero que sepan, yo cuando estaba investigando junto con el equipo de producción, me dicen, es que ella la llaman la reina del tropipop. Y digo, ah, caray, ¿qué es el tropipop? Y es un género que fusiona los ritmos tropicales con el vallenato colombiano, pero te habías alejado como que un poquito de ese estilo, ¿no? Un poquito, había experimentado con muchas cosas, que es lo rico de algo tan creativo como la música, ¿no? Realmente salirse de ahí, explorar cosas, volver a entrar. Este álbum viene con muchas raíces, con mucho del sonido con el que la gente me conoció con No Te Pido Flores hace 10 años. Y bueno, El Perfume es el primer sencillo de esa nueva producción que sale el próximo año. Yo muy contenta, estoy trabajando con Andrés Castro, que es un colombiano talentosísimo, con Vives, con quien hice este primer sencillo. Es lo que te iba a preguntar, sí. ¿Qué tal trabajar con él? Ay, divino. No, pues él es una persona que conoce más que nadie ese género. Se lo inventó él, ¿sabes? Y ha sido un abanderado de ese género, el cual después otros artistas acogimos y lo incorporamos dentro de nuestro sonido, ¿no? Entonces ahora estar trabajando con él en esta nueva producción, pues es muy bonito. Este primer sencillo es de él y de Andrés Castro, y lo hicimos juntos y fue una gran aventura. Y ahora, bueno, he trabajado con Mafio, con Motif, con mucha gente con la que estoy componiendo y haciendo canciones nuevas, y Andrés Castro, que es uno de nuestros grandes colombianos productores, así que muy, muy feliz. Llevando esa música, ese ritmo y ese sabor por el mundo entero, muchas personas no saben que antes de cantar, tú fuiste modelo,
Tú fuiste, además de eso, presentadora de una revista musical, locutora de radio y además actriz de telenovela. ¿Cuándo realmente Fanny Lu descubre que quería cantar? Todo era, ¿no? ¿En serio? Horror. Dice uno, toda esa lista. No, qué bueno. Realmente el camino, no, el camino fue largo, pero bonito. Yo nací con este amor por la música, no muy patrocinado por mi padre, abogado serio, estricto, así rígido. Eso no es una carrera. Usted me estudia, mi hijita, una carrera seria. Así que ingeniera industrial. Mejor dicho. ¿Fuiste a estudiar ingeniería industrial? Pero claro, y me gradué y todo, así casi cum laude. ¿Qué es bueno, que usted es ingeniera industrial? Mami, claro. Aquí en esta casa nadie es cantante, aquí se gradúan de ingenieras industriales. Pero no sea vaga, mijita, a estudiar. Uy. Claro, entonces estudié, me gradué y... ¿Y con quién estás? Ahí estoy con Mafio. Ahí ya estás. Ya estás en lo tuyo. Ya, sí. Bueno, ¿estudiaste, te graduaste? Sí, me gradué de ingeniería industrial y después de un tiempo, bueno, mi papá murió y yo creo que estaba en el cielo allá haciéndome barra, diciendo tan terco que fui yo. Muy bien, hija. Y bueno, muchos años de lucha hasta llegar a No te pido flores. Este ha sido el sueño de mi vida. Yo creo que uno comprueba a lo largo de los años que la vida no es la misma, sino luchas por tus sueños. Así no importa es. Qué tanto te demores, no importa cuántas veces te caigas. Lo más o cuántas veces es... te digan que no. Claro. O bueno, puertas pero eso te luego ayuda. Claro, por a eso te digo. Que no. Oye, sé que adoras a Juan Luis Guerra. Sí. Ay, ¿ya has un tuto con él alguna vez? A mí me encantaría escuchar algo yo así. También. Dile. Díselo, maestro Juan Luis, siempre que lo veo le digo que usted es mi gran ídolo y que quiero hacer algo con usted. Cúmplame el sueño. Juan Luis, por favor, que a esa mujer le sube la bilirrubina y quiere bailar una fachata en Fukuoka con usted. Hágale ese, por pero favor. Pero imagínate que podríamos lograr ese sueño aquí en qué noche. Eso así sería es. Bueno, mira, ya ay, sería lindo. Tú has a dicho, ver, corazón, ahí va, que se dé. Va sí, por que esa. Se dé, que se okay, dé. Vamos, se a, dé. Sí, vamos a hacer venga. Todo para que Juan Luis Guerra y Fanny Lu puedan hacer un dueto aquí en qué noche. Estar así es, que así sea, que así sea. Oye, Fanny, has dicho que una de las cosas que más te gusta es que te hagan reír. ¿Qué te hace reír a ti en la vida? Ay, un chiste, un apunte así como medio... Yo soy cero, cero rápida. Esas respuestas como tú. Que uno dice, ay, ella ya le responde hasta la Z. Ajá. ¿No? Eso yo... Entonces me causa una gracia realmente cuando tienen ese humor negro, picaresco. Uy, sí, a mí se todo, me da. A mí yo me río mucho. Me gusta reírme mucho porque siento que es como alimento para la vida, ¿no? Sí. Para la alegría es como vital todos claro. los días sentirla y alimenta más que un buen bistec. Qué rico. Oye, yo les tengo, no, te tengo un chiste, no te tengo un chiste, perdón, sino una pregunta. Tú también te quiero preguntar. ¿Qué? ¿Tú te tardas, usted se tarda muchísimo maquillándose? Por ejemplo, tú a la hora de salir en la tele, un concierto o algo. Bueno, depende. Si es, ¿sabes qué? No, yo prefiero no maquillarme tanto. Una buena basecita, blushcito, pestañina y chao. ¿Y tú sí, me vale? Igual. O sea, para mi vida real, sí, así sí. nomás. Bueno. Y así también ahorita estoy naturalita, naturalita. Anda, pues. Pero te voy a decir una cosa. Si tú, mi querida Vale que vale oro, creías que te había salvado de participar en una competencia, aquí te va. Para comprobar si lo que dicen es cierto, vamos a ver quién lo hace en el menor tiempo, sino también mejor. Para ello vamos a necesitar dos chicas de la audiencia. A ver, por favor, yo quiero que levanten la mano. Voy a llamar a... Claudia Zambrano, ¿estás aquí, Claudia Zambrano? A ver, ven acá, Claudia Zambrano. El aplauso para Claudia y para Susan Rivas. Vengan acá, vengan acá, vengan acá, vengan acá. Vengan para acá, vengan. Y no tengo mucho maquillaje, así que está perfecto. Ven, ven, ven. Vengan para vamos, acá. Vamos, pásenle, pásenle, pásenle. Ahí están, como ven, ahí está Sofía también. Pasen adelante, pásenle. Por favor. A ver, ahí está, les voy a explicar. Mientras se van armando, muchachas. Ay, Dios de mi corazón. Les explico un poco de qué se trata. Las dos chicas bendito. Se van a colocar, pues, como ven, detrás de esta mesa, con ¿allá? Esas batas de mangas anchas. Detrás de perfecto. Una chica estará Angélica y detrás de otra chica estará Fanny Lu para meter las manos por las mangas de las batas. Como ven, en la mesa, señores, frente a cada una de ellas, hay un set de maquillaje. También ven un recipiente con agua y una toalla de mano. Y aquí viene el reto. Atención, muchachas. Fanny y Angélica van a tener 2 minutos para maquillar a las chicas, ¿ok? Vamos a ver al final quién la maquilla mejor. Okay, aquí va. Hay un espejito, igual que no lo van a poder utilizar, sino hasta el final. Mi Vale que vale oro, ready to go. Ready to go, Fanny, vámonos. Ready to go. Vamos a ver todo el mundo listo y decimos la palabra mágica. ¡Qué noche! ¡Y comienza! ¡Estás haciendo trampa! ¿Por qué trampa? A ver, a ver, a ver, a ver. Espérate, a ver. A ver, a ver. Esto a ver. No pinta, oigan. Ay, Dios no mío, pinta, mira, mira, mira. No pinta. Oye, van quedando bien, ay, no, ¿eh? No, pero te voy a poner acá.
¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Ay, Dios mío, que no la ves. La base es importantísima. ¿Van usando bien? Para el brillo. Espérate, párala bien. No, espérate, párala. Pero utiliza otra cosa, Fanny, porque el tiempo está corriendo. El reloj está corriendo. Cierra el ojito. Ay, Dios hacen 30 mío. Segundos. Ay, bueno. Vale, que no veas mucho, que no veas mucho, que no veas mucho. Que no veas mucho, que no veas mucho. 20 segundos. Vamos a contar todos, a hacer la cuenta regresiva, ¿ok? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Listo! ¡Stop, stop, stop, stop! Stop, stop. ¡Listo! Ok, vale. Pero mira. Vale, hazme un gran mira, favor. ¿Qué? Vean ustedes, vean ustedes a las cámaras. Ellas no se han visto. Vean ustedes a las cámaras. Ay, no, no, ahí están. A la una. A las dos. A las dos. Y a las tres. ¿Cómo te sentiste siendo maquillada por Fanny Lu? Oye, pero... No, para nada. Necesito otra maquillista. Pero te diste cuenta que tuvimos... No, tuvimos los así colores, como los mismos colores, el naranja, el rosita. Escogieron el mismo look. Estamos igual de mal, tú y yo. Más vale que nos vaya bien en esto porque en el maquillaje no fue. No. Les deseo toda la suerte del mundo en el mundo del entretenimiento porque lo del maquillaje no se le da. Un fuerte aplauso, por favor, para nuestras participantes de la audiencia, Claudia y Susan. Que atención, que por someterse a esta prueba se llevan cada una de ustedes dos entradas a los parques de Universal Studios en Orlando. ¡Felicidades! ¿Cómo te sientes? Feliz, pues, gracias por la oportunidad de invitarme a ir a Orlando Studios. ¿Tú cómo te sientes? Muy bien, muchas gracias. Este es un excelente programa, recomendadísimo para todos. ¡Ay, qué linda! Pues nosotros, ¿saben qué? Seguimos con más sorpresas, atención, historias conmovedoras y mucho humor aquí en... ¡Qué noche! Entonces, pues nació la idea de celebrar mi segundo aniversario sobreviviente, pues yendo a esas salas de quimioterapia a dar un abrazo rosa. Bueno, Raúl, ahora vamos a hablar de un tema un poquito más serio. Y es que el cáncer de mama es quizá uno de los diagnósticos más temidos por las mujeres y es que no solo afecta la salud, sino también la autoestima y muchas otras cosas que están ligadas con el hecho de ser mujer. Así es. Y de hecho, hay una persona en la audiencia que ha hecho un trabajo extraordinario. Quiero llamar a Clara Latapí. ¿Dónde está Clara Latapí? Aquí está. Clara, ven acá, por favor. Bueno, y mientras se acerca... Queremos compartir con ustedes un video que ella misma subió a las redes sociales. Vamos a verlo. El principio del futuro. Qué emoción tenerte aquí. Sabemos que tú vas a los hospitales a visitar mujeres que quizás están haciéndose todo esto de la quimioterapia. Les llevas cobijas e inclusive les regalas unos pink kits. Sí, a raíz de mi experiencia en las salas de quimioterapia, me di cuenta que había muchas necesidades, que eran unas cosas muy simples, ¿no? Como una cobija, porque siempre hace un frío espantoso ahí. Cierto. Algo para entretenerse, un dulce para la boca, cosas muy sencillas. Entonces, pues nació la idea de celebrar mi segundo aniversario sobreviviente, pues yendo a esas salas de quimioterapia a dar un abrazo rosa, ¿no? Así lo nombré. Junté a todas mis amigas que conocía, les platiqué y pues gracias a lo que me había pasado, pues todo el mundo me ayudó. Y lo hice aquí en Miami y también lo hice en México, porque yo soy de allá también. Qué bonito. Y ahí pues junté a toda mi familia, a todo el mundo y ahí tuvimos la oportunidad de ir también al Hospital de Cancerología. Logramos ayudar a más de 600 mujeres, nada más con una juntada de cosas. Y pues son cosas muy simples, ¿no? Gente que me llevaba hasta, pues, no sé, papitas para los niños, bueno, lo que fuera, ¿no? Un caramelo o me daban también dinero, lo que fuera. Y armamos muchísimos kits y pues les dimos un abrazo rosa a esas personas que están pasando por algo así tan duro. Pues, Clara, hay una ley universal que ya la dijo Raúl hace ratito, que al dar desinteresadamente siempre recibes.
Y la prueba está que la compañía Peace Love World supo de esta historia y quiso colaborar con tu causa. Para que veas. Por eso, mira, te envía, ahí está, todos estos artículos para que puedas hacer más Hen Kids. ¡Ay, muchas gracias! ¡Tan increíble! Gracias. Y hablando de Pink, que noche tiene otro artículo rosa que darte. Así es, ¿verdad? Otro artículo rosa. Y es que queremos que sigas realizando esta linda labor, regalando esperanza, vida y fe para toda la gente. ¿Sabes qué es? Algo rosa. A ver, que pase, por favor. Que pase, por favor. El artículo rosa que le queremos dar. Un cheque de $5,000. Para que siga ayudando a quien lo necesita. Muchas gracias por esta bella labor. Y bueno, como ven, ¿en qué noche? Todo es posible, todo puede pasar. Y bueno, ya regresamos con mucho más. ¿De qué noche? No se vayan. Gracias, Sara. Que viva la gente como usted. Por eso, regresan al escenario nuestros jóvenes favoritos. Con nosotros nuevamente con su tema para siempre. Aquí están CD9. Me encanta CD9. Soy mega, 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 mega fan. Efectivamente, recuerden su nombre, CD9. Nosotros vamos a una pausa y enseguida regresamos con mucho más. Aquí en... ¡Qué noche! Oye, pero se metieron en todos lados durante todo el programa, pero de verdad que los queremos muchísimo. Me veo muy seria, ¿no? Con muy este seria, look, vale. Mi look. Sí, está bien, ¿no? Bellísimo. Bueno, queremos agradecer a nuestros invitados el día de hoy, ¿verdad? Exactamente, Raúl, ¿no? Un fuerte aplauso para Fanny Lu. Otro muy fuerte aplauso, por favor, para Gabriel Papi Porras. Gracias, y por supuesto, queremos darle las gracias a este extraordinario grupo musical, ídolo de millones, de multitudes, CD9. Y atención, Vale, y atención, muchachos. Como en qué noche cualquier cosa puede pasar, quiero que sepan, ustedes los que están aquí no se van vacíos. No, señor. Se llevan el DVD de una película de los Minions. Muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes en sus casas. Y por supuesto que los esperamos la próxima semana con más sorpresas, más invitados, más diversión. Así que... De todo. Oigan, yo quiero que se escuche en todo el mundo. Todos los que estamos aquí, a la cuenta de tres, gritamos qué noche. Pero con fuerza, con energía. Nos vemos el próximo sábado por Telemundo en... ¡Qué noche!